es Abigail Mendoza Ramírez, de la cuarta circunscripción por el partido de Morena. Ok, platíquenos cuál será la agenda que va a impulsar en esta 66 legislatura. Vengo representando a las comunidades indígenas y pues hay muchos temas que tenemos que tratar, como por ejemplo la desigualdad que todavía existe para la inclusión de ellos en todas las cuestiones sociales. Justamente hay una iniciativa, una reforma que ya fue aprobada recientemente respecto a los pueblos indígenas. ¿Cuál será el reto de la siguiente legislatura, además de bueno, pues, impulsar esta reforma que se aprobó? El reto de la siguiente legislatura es concretar de manera más óptima y concreta, ya lo dije, todo lo que ya se ha venido platicando. Ok. ¿Cómo anticipa esta legislatura? ¿Será pues abierta a diálogo o lo prevé pues un periodo difícil? Siempre ha sido abierto el diálogo, desde la legislatura que acaba de terminar y el periodo en el que ahorita vamos a empezar, siempre ha sido abierto el diálogo y yo creo que va a seguir de la misma manera. Tenemos todas las puertas abiertas para diferentes opiniones y todo está de manera optimizada para que podamos pues seguir adelante con todo lo que ya está previsto y obviamente ajustar algunas, adecuar algunas que ya están también. Okay. ¿Cuál es su reto personal en esta legislatura? Aportar lo más que pueda aportar y seguir aprendiendo y seguir contribuyendo con mi país. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.